Luego, se viene preparada la familia a la feria de los Nayaritas. Y bueno, pues ya mi amigo Román tiene listo el siguiente tema y viene la pista, amigo Román. A ver. ¡Ánimo! Y súbele porque no se oye. Como si hubiera entendido que yo lo quería vender, como que el penco sabía lo que el estrero decía y preguntaba por qué. Es el mejor de mi cuadra, el guapo que más me cuadra, chulo mi prieto andaluz. Tiene manchadas de blanca las patas y los delantas, me llega al pecho su cruz. Llevan a la vacina y él se parece a los dos. Sobre la silla y de manca, vuela brincando las trancas. ¡Ay! Recordé un gran dolor. Hoy me lo vean querer, el amor de mi vida, lejos un gran saber, hoy era el que más quería, y hoy por lo que más lloré, también era de ya, ya lo he de volver. Que me perdone el cuaco, pero lo voy a vender, no más lo miro y acuerdo, y estalló otra y otra vez, al clavar ese letrero, clavaba mi alma también. Pero perdóname, prieto, no quiero volverte a ver. Bueno, pues, a ver, no oigo la matraca. Bueno, pues ahí está el... El que eche la porra más recio le voy a regalar un boleto para Julián Álvarez. Pues es que no creo que griten, ¿verdad? Ya casi me quedan 15 boletos aquí para Julián Álvarez. Y son de los de adelante. Son de los de adelante. Pero pues dicen que ya traen boleto. A ver, bueno, pues ya nuestro amigo Román está preparando ese otro tema que nos va a cantar la señora Magdalena González Tomé, que hoy tenemos el honor de que nos acompañe aquí en vivo en la feria. Y bueno, pues recordarles que los micrófonos de Radio Aztlán están de 3 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a domingo. Sí, aquí estamos con ustedes. ¿Ya tienes boleto con Julián Álvarez? Te digo, júntate conmigo y verás que vamos juntos a verlo. ¡Ah, ya los tiene! ¡Ahí los tiene ya! A ver, enséñaselos. Ahí están los boletos ya para Julián Álvarez, ¿verdad? Son de los de adelante, allá de la fila. Bueno, pues, véngase a la feria. Usted que nos está escuchando a través del 550 de amplitud modulada, estamos aquí en el stand de Radio Aztlán, en lo que viene siendo pues una zona preferencial, porque miren qué a gusto estamos, ¿verdad? ¿O no están a gusto? A ver, aquí les dieron galleta.
A ver. ¿Cómo que usted no? Pues ya se la comió por eso. ¿Verdad? A ver, en lo que está mi amigo Román, ¿qué le podemos decir de Trisoya, amigo Luis Manuel? Como Vicente Fernández. ¿Sí saben cómo es Vicente Fernández? ¿No saben? ¿Entre más qué? A ver, ¿entre más qué? ¿Ah? ¿Quién de ustedes quiere pasar a cantar aquí? A ver, venga señor, venga por favor. Un aplauso para el señor. A ver, ¿quiere cantarnos un pedacito de esa canción que estaba cantando la señora Magdalena? Moreno mío, la reina.
mío, dulce la luna. Dame tu mano, moreno, para subir a tu nido, no duermas solo, muere conmigo. Entre perfumes y azares, aquí se acaban los bandales. Muy bien, los bandales del puente. ¿Sí te la sabes esa canción? Sí, ¿cómo va a ver? Este para acá porque luego se nos dice por ahí la onda. Pues a ver qué te digan. Los arandales del puente, siempre me dicen cuando paso, por el mío, dame un abrazo. Y tenés que ser moreno porque ando güero, a ver, te digo, ¿verdad? El racismo, ¿verdad? O sea, no quieren a los güeros en esa canción. Bueno, pues señora Magdalena, muchísimas gracias por habernos acompañado, Bonito que hay ahora, ¿no? Esta tarde. Tarde-noche. Tarde-noche. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Ella es su hija, ¿verdad? Sí. ¿Y canta? También no canta. Sí, canta, a ver. A ver, y le regalamos un boleto. Ya se crea, ya se nos acabaron los boletos. Llegaron tarde, teníamos un montón de boletos para Julián Álvarez, pero ya no hay, se acabaron. Llegaron tarde. A ver, ¿quién canta? A ver. A ver. Miren, los niños también nos acompañan aquí en la feria, en la cabina de radio. Todo lo que hace un niño por ganarse un boleto para Julián Álvarez, díganselo más. Híjole, los papás. Ya no. Muy bien, pues muchísimas gracias. Amigo Román, ¿qué tenemos? Usted dice, señor Román, ¿qué tenemos? ¿Ya nos vamos? ¿O le seguimos? ¿Para qué? Ok, vamos a pasar a despedirnos por ahí. Por ahí es nuestro director, Marcos Guevara, ya está, mírenlo. Marcos Guevara, Lalo Becerra, ¿verdad? Ellos allá desde allá tienen el látigo, para que me ponga a trabajar. Bueno, no es cierto. A ver, una porra para todos. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, señor Osvaldo. Muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, pues, a ver, un pedacito de una de sus canciones de caballos. A ver, un pedacito. No sé por qué ahorita con la señora que me cantó los corridos, como que me quedaron ganas. Mi caballo repinto es muy bonito. Es pura sangre de azteca y español. El de confiado pajarero y mansito. Es orgulloso, le sobra corazón. Yo lo baño, lo aseo, lo cepillo. Porque sé que harto gusto le da. Cuando lo ensillo, lo monto, lo domino. Hasta parece que quiero el hinchar. Si te gustan las charreadas, acércate a Nayarit. Aquí hay charros cumplidores y son de aquí de Tepic. No le temen a la muerte, se la ripan donde quiera. Y no andan de valentones presumiendo de panteras. Aquí se juega la vida con el paso de la muerte. Si crees que tienes agallas, ven a riparte la suerte. Aquí tocan los mariachis, hay tequila reposado. Si quieres gozar la vida, vente para el lienzo charro. Las mujeres de mi tierra son mujeres muy bonitas. Tienen ojos muy grandotes y cintura delgadita. Son mujeres muy preciosas, nacidas aquí en Tepic. Si quieres ver su belleza, vente para Nayarit. Esa canción se la hizo alguien en especial, ¿no? Pues los caballos. A los caballos.